Comenzamos una nueva edición de Noticias LPG. Gracias por vernos siempre a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica. Agradecemos su fiel sintonía desde los Estados Unidos y también para las personas que nos ven desde el interior de la República Salvadoreña. Hemos llegado ya al miércoles 25 de abril. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las notas más destacadas ocurridas durante este día. Comenzamos con la información. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, admitió que sí transfirió dinero público hacia cuentas privadas durante su mandato. Saca y otros 5 funcionarios salvadoreños se enfrentan actualmente a la audiencia preliminar, acusados de desviar cerca de 300 millones de dólares del Estado hacia cuentas privadas. Ante la pregunta de un periodista sobre si ha sido un error el haber pasado dinero público a cuentas privadas, el exmandatario argumentó que así se ha hecho siempre, ya que todas las administraciones han manejado igual los fondos de reservas. El abogado defensor del expresidente argumentó que los movimientos son parte de la discrecionalidad de Casa Presidencial. Y precisamente el uso discrecional de la partida secreta fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en agosto del año 2010, cuando los magistrados establecieron que la presidencia debía contar con el aval legislativo para hacer uso discrecional de fondos provenientes de otras carteras del Estado. Flacucha, la jaguar que sufría de una enfermedad renal y que había sido rescatada de un circo en El Salvador, murió este miércoles en el Zoológico Nacional. El Ministerio de Cultura de El Salvador confirmó que la jaguar que llegó al Parque Zoológico Nacional en el año 2013 falleció a las 5 de la mañana de este día miércoles a causa de su delicado estado de salud. La jaguar presentaba dificultad para moverse y además incontinencia para orinar. Su salud se deterioró en los últimos meses debido al estado de sus riñones. Le realizaban un monitoreo de sus órganos cada semestre, sin embargo, el ejemplar de entre 17 a 18 años de edad no resistió el tratamiento. El abuso de la fuerza y el maltrato físico en contra de las mujeres continúa generando muertes en El Salvador. Catherine Cárcamo se convirtió en una nueva víctima de feminicidio. Según el reporte policial, la víctima murió por asfixia mecánica por obstrucción de sus orificios respiratorios y calculan que cuando la escena fue procesada a las 4:55 minutos de la tarde del día martes, ella llevaba ya entre 24 y 28 horas muerta. Su prima denunció en redes sociales que Catherine habría sido asfixiada por su esposo en la vivienda que ambos compartían en el municipio de San Sebastián Salitrío, en el departamento de Santa Ana. Esta información aún no ha sido confirmada por una fuente oficial. Además, se desconoce el paradero del joven. Entre el 1 de enero y el 16 de abril de este año han sido asesinadas 135 mujeres. Varias de estas muertes han sido tipificadas como feminicidios, como los casos de la doctora Rosa María Bonilla, asesinada también en Santa Ana, y la periodista de Grupo LPG Carla Turcios, entre otros casos más. Bueno, habrá que esperar que se haga justicia en estos casos y que las autoridades puedan identificar a los responsables. Vamos a finalizar hablando de UEFA Champions League, donde el Real Madrid no le cree a nadie. Ahora derrotó al Bayern de Múnich a domicilio y se acercó a una nueva final. Zinedine Zidane busca su tercera final de la Liga de Campeones de manera consecutiva. Hoy el equipo merengue remontó un 1-0 en Alemania para sacar ventaja en el partido de ida de las semifinales ante el Bayern de Múnich. Los locales abrirían el marcador al minuto 28 gracias a Joshua Kimmich. Sin embargo, los madrileños descontarían a través de Marcelo al minuto 44 y le darían la vuelta al marcador gracias a un tanto de Marco Asensio al minuto 57. El partido de vuelta se disputará la próxima semana en Madrid. Bueno, de esta manera el Real Madrid y el Liverpool han tomado ventaja ya en el juego de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede la próxima semana en los partidos de vuelta. Ponemos punto y final al boletín de noticias LPG. Lo invito para que se siga informando con el noticiero de Oriente y Fátima Membreño. Hasta la próxima.